Mati. Hola, Mati, ven. Ven, chiquita. Ven, Matita. Véngase, mi niña. Hola, Mati. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Estás triste? Estás sacada de onda, ¿no? Está triste porque... Uy, qué calor tengo. Porque no, como viene sola y no traigo la manada, le vamos por la segunda inyección de Mati para el gusano del corazón. Ayer le pusieron una, hoy le van a poner otra. Vamos a pasar un mes y le van a volver a poner otra. Y mientras me traslado con el veterinario, les platico que ayer Mati no andaba nada bien. Y cuando la llevé al veterinario, pues ni pío hizo. Se dejó, no, ni siquiera se movió. Super Luis le inyectó su medicamento y todo. Pero cuando regresamos, andaba media rara. Y luego, bueno, primero me fui a trabajar un rato con ella, me la llevé, anduve con ella un buen tiempo en el carro. Y cuando regresamos andaba media rara. Y yo suponía que le había pegado el medicamento muy fuerte. Se fue y se escondió en mi closet y le puse una camita ahí, estaba escondidilla. Y luego más tarde les ofrecí de comer, no quiso comer. En el carro vomitó mientras andábamos trabajando, ¿verdad? Pues yo creo que como unas 2 horas después de que le pusimos el medicamento vomitó. Y luego no quiso comer. Y luego le hacía la comida y como que le daba asco la comida. Y luego más tarde volvió a vomitar. Y pues ya estuve bien preocupado. Le hablé al doctor Luis y le dije, ¿sabes qué, doctor? Mati anda bien rara, anda extraña, está escondida, no se siente bien. Me dijo, es normal, el medicamento es muy fuerte. Y como pues ya vieron el video anterior, pues todas las contradicciones que puede traer el medicamento, todos los efectos secundarios y todo eso, pues son bastantes y puede ser cualquier cosa, vómito, diarrea, no sé cómo se le llama, el hecho de respirar rápido, respirar lento, calentura, pues un montón de síntomas, le puede dar cualquier cosa que le pase a Mati ahorita puede ser parte del medicamento. Entonces hoy nos toca la segunda dosis, hoy es cuando ya se va a poner fea la cosa, no fea la cosa, sino cuando tenemos que tener mucho, mucho más cuidado con Mati porque no podemos arriesgarla a nada. Tenemos que traerla pero con pincitas porque, como ya les expliqué, el medicamento adelgaza la sangre y puede causar trombosis. Entonces vamos a cuidarla muchísimo para que esté bien y vamos a ponerle la segunda medicamento. Hoy les tomo video mientras esté con el doctor Luis. Ayer el doctor Luis se persinó, amigos, se persinó mientras antes de ponerle el medicamento. Y yo sé que Luis es religioso, pero no es normal que se persine cuando hace un tratamiento. Y ahora sí que se encomendó a Dios y yo también, estamos encomendados a Dios de que Mati vaya a salir bien. Analia tiene mucho miedo de que algo le pase a Mati, muchos aquí tenemos miedo de que algo le pase. Y no se preocupen, amigos, vamos a hacer todo lo posible porque esté bien, porque por cuidarla muchísimo. Les digo que hoy se viene lo feo porque ahora sí, poniéndole la segunda dosis, ahora sí hay que cuidarla muchísimo, amigos. No podemos dejar que Linda le dé un coletazo, o que Linda le haga unos coletazos bien fuertes, o que Checolín la vaya a pachurrar, o que ella misma se pueda pegar con algo. Tenemos que ser súper cuidadosos. Y bueno, ya está temblando, ya está en turbo, miren. ¿Qué pasa, chiquita? No tiembles, ya sabe a dónde vamos. Es que ella es muy intuitiva. Y también creo que lo que le pasó ayer del vómito y todo eso, pues, como lo comenté en el otro canal, es porque ella cualquier cambio le causa estrés. Entonces el hecho de que la traje al doctor y luego el hecho de que la anduve con ella todo el día trabajando y el hecho de traerla extra cuidando y todo eso, ella le causa una desconfianza y dice, ¿por qué me están tratando diferente? Y eso le causa estrés y ese estrés pues le causa sentirse mal. Entonces algunos sugirieron que la metiera en una jaula, que la metieran al cuarto de la lavandería, que la metieran en un cuarto ella sola, amigos, pero eso no funciona en ella, porque no es un perrito, se está rascando, no es un perrito que se quede tranquilo así, o sea, sí se va a quedar tranquila, pero va a estar tan sacada de onda con el cambio, que se va a sentir peor. Entonces vamos a seguir normal, nada más cuidándola un poquito extra, para que ella no sienta tanto el cambio, y ya llegamos con el doctor Luis, ya vamos a llegar, ahorita les muestro más. No tiembles, Mati, todo va a estar bien. Dice el doctor que sí duele el medicamento, pero ayer ella ni se quejó.
bien prendida. Ahora pesa menos. Ayer pesaba 6,300 y ahora pesa 6.0. ¿Qué fue? ¿Me huele muy feo la boca o qué, Mati? Me huele feo la boca. Me acabo de lavar los dientes. Estaba nerviosa, tiemble y tiemble. 6.0. ¿Cómo puede haber bajado 300 gramos en un día? ¿No comió? Sí comió. Bueno, no comió, sí cenó y sí desayunó. Está bien. A lo mejor necesitamos la prueba. Puede ser la báscula. Dale, Mati, me había miedo. Yo creo que ayer que vomitó, más que todo fue los nervios, ¿no? Pudo haber sido estrés, pudo haber sido que se haya sentido un poco mal, es normal. Y fíjate, se sentía mal y estaba escondida, le dice bebé como tú me dijiste y al ratito andaba normal. ¿Tú sí, pero ya ha salido antes? ¿Qué es esto? Me regalaron tres y me queda una, es para... Sí, ahí voy. Es para los mosquitos. ¿No es un animal? No, es una vela. Citronela. Una vela de citronela, sí. Ay, qué rico. Por gracias. Si la quieres poner ahí. Sí, gracias. Qué rico, vale conmigo. Como que este lo voy a poner ahorita a remitir. Nomás por no dejar. No, yo creo que es que después de aquí me fui con ella y me fui a trabajar. Ah, me la llevé. Y anduvimos como 2 horas en el carro y en el carro se vomitó una vez. Y luego en la casa, aparte que pedía la comida. Uh-huh. Y decía así como que duérmela y se volteaba. Pero yo creo que fue gasto por haber vomitado. Yo creo que sí. No le pongas. ¿Ranitidina no? Ese sí, ese sí. No, ese sí. 6.0. Va a estar bien, Mati. Va a estar bien. No vimos en los síntomas como que algo de aletargamiento o ¿sí? Así. Sí, decía. O sea, que les dé así como... Sí. Me lo voy a llevar este para... Como que ayer lo leímos todos, ¿verdad? Era todo lo que dice. Sí, pero no, sí dice todo eso. No, para... Estamos en enfermedad 3, ¿verdad? Grave. Sí, grave, sí. Se me la bañaron con lo de Benji. Quieren que le haga pruebas de sangre y un ecocardio para poder hacer. ¿Por qué? Si ya lo habías hecho. No, que porque nomás tiene vigencia de 15 días. ¿Cómo 15 días? Ah, no, lo de la prueba de sangre sí. Le dice que ya tiene un mes, entonces hay que hacerse la otra vez. Y le digo, ¿y el ecocardio? Le digo, no, así. Le digo, no se lo voy a hacer, no tengo dinero. Te firmo la responsión. Porque como quieras, se firma la responsión. Al fin y al cabo la firmas. Sí. Es que anda bien, la peña ha salido bien en todos los exámenes. El puntito sí, el puntito azul. ¿No vas a limpiar de nada? Sí. ¿Qué es antiséptico? Sí, jabón. Me está creciendo el pelo. Tan rápido. Sí, Choco. Tócale, lo vuelvo a limpiar. ¿Te habías dejado pelando? Sí. Entonces crees que su cuerpo está bien, está reaccionando bien. ¿Se siente rico? Es una cliente que la que te dije que pobrecita la han traído con mi boca. ¿Te da Walmart? Sí, ayer le digo a la señorita, pero si el ticket dice Anaya, no puede decir que en el sistema salga Ayala. O sea, que están entregando el ticket. No, pues es que aquí dice Ayala. Y yo, esta le dio mal. Pero papá, ¿qué les discutes? Ni siquiera te dejan ver. Es una señora de Estados Unidos que te habló para... ¿Es la que te, algo de enojo? No, es la que está tratando de donarte algo desde hace ya como un mes, la pobre. Uh-huh. Que no ha podido. Así batalla la persona a veces mucho para donar. Por eso no muchas personas donan, porque es, no está tan fácil, ¿no? Sí, no, si vives en otro país. Sí, pues es que la única realmente es la PayPal, o sea, es la más segura.
pero no todo el mundo le sabe. Todo el mundo le sabe. Pero fíjate que cuando me hicieron a mí, cuando las consultas que tuve yo, por PayPal, ¿o? No, esas que me trajeron a mí, no tuve ningún problema. Cuando les hice las consultas, ¿te acuerdas? No, es que hay muchas personas en Estados Unidos que le mandan a sus paisanos y ya saben cómo hacerle. Sí. Ella no sabía. No. Ella no sabía, pero ya cuando me manda el segundo ticket, ya salí con mi nombre. Y le dije, hábleme mañana de ahí de Walmart, si por si tiene algún problema con el pedido o algo. Y ahorita me habló y me dice, no, aquí aparece con Anaya. Mira, y yo estoy seguro que si dice Anaya, porque mira, Sergio. Ahí sí, si sí, dice ella, ahí dice. Mira, chain, receive, nombre. Claro, no dice Luis Fernando, ¿no? Ah, dice Anaya, claramente. Dice Luis Fernando Anaya Medina, y el otro dice Luis Anaya. Por ahí no sé qué dice, change receiver name from, change receiver name to. No sé qué es eso. No tengo idea. ¿Y aquí, quién me lo manda? Aquí está. Yara Visor Salazar. Gracias, Yara, por donar. Sí, pues está difícil, es que no. Pero ahora voy a ir al de aquí. No, yo me he hecho coraje, muchos corajes, porque te batean. ¿Y qué es las personas mayores o los que andan en transporte público? O sea, te dicen, no, venga, vaya a otro Walmart. Pues, y el otro Walmart está lejísimo. Sí, sí, sí. Y si anda a pie, o sea, o tú traes carro y yo traigo carro, pero las personas que no traen carro, les vale, los batean, en vez de solucionarte ahí. ¿Y qué pasa si no cobras? ¿Se lo quedan con él? Sí. Fíjate, yo creo que eso quieren hacer. Se quedan con él y... ¿Por qué me traen vuelta y vuelta? A menos de que la señora lo cobre allá, de regreso. Se lo pueden regresar, sí. ¿Pero ya no le van a dar la comisión? No creo. No, te complican la vida, pero sí. Pero te digo, las otras veces que me mandaron no tuve ningún problema. Pero ahora sí, es la tercera vez que voy y la tercera vez que me echan para atrás. Y voy a ir al de aquí ahora. Es que fíjate que los Walmart son bien sanadores. La gente no tiene ganas de trabajar. Aquí no es Walmart, son más o menos. Sí, voy a ir aquí ahora, a ver. Saliendo me voy a ir aquí a este Walmart, a ver. ¿3 minutos dado? Sí, a ver qué onda. Ya le falta poquito más. 20 segundos más. Ahora sí lo sentiste, Mati. ¿Por qué será? Porque ya está más sensible el área. No, Pati ya sabe lo que viene. Sí. Sí. Y sí le ha de doler, nomás que se aguanta. Pero ahora, como supo ayer que le dolió, pues ahora ya lo resintió más. No, esto yo no se dejaría en casa yo solita nunca. Lista. Listo. Ahora sí a cuidarte con pincitos, Matita. Ahora sí, a cuidarla. Ya vienen los días más pesados. Cualquier cosa me estás monitoreando, porque cualquier cosa hay que darle tratamiento. Pues si vómito, pues bueno. Vómito, si suponer que a lo mejor ayer se estresó tanto y traer la chanta en el carro. ¿Convendrá darle el Nesgar otra vez? Ahorita no. Sí, pues ya les toca a todos. Tu vida normal, no hay ningún problema. Normal todo. Sí, todo normal. No pasa nada. Nomás lo único que no es normal es el ejercicio fuera. Eso de ir fuera, todo normal. Bueno, amigos, vamos a bajarle aquí para que escuchen. ¿Qué pasó, chiquita? Estás muy nerviosa, ¿no? Casi se vomita ahí enfrente del doctor. Dejé de tomar el video y me quedé platicando un rato con el doctor. Muy interesante el doctor Luis, la verdad es bien sabio. Y
aprendo mucho cada vez que vengo, aprendo bastante y siempre tiene una buena explicación, siempre tiene tiempo, siempre tiene paciencia. No es un doctor que anda apresurado, él siempre tiene tiempo para sus pacientes y de aclararte todas tus dudas. Entonces, por eso no lo cambio. Muchas personas me han dicho, no, que ve con otro doctor, que porque ese te cobra mucho y cosas así. A mí no me parece que me cobre tanto, pero en otras, sé que en otras partes pues cobran menos, pero la verdad es que no cambio al doctor Luis por nada. Me aconsejó también un suscriptor que fuera a la Universidad Autónoma de aquí de Nuevo León, porque ahí tienen muchos aparatos y tienen muchos, tienen toda la tecnología y que cosas así para operar a Benji sobre todo. Y le dije a la suscriptora, no, yo no me cambio el doctor Luis, pero por nada, y menos voy a ir con un doctor nuevo a que me operen a Benji y arriesgar la vida de Benji, del tumor, ¿verdad?, que tiene el Benji. Digo, no, al doctor Luis no lo cambio por nada, le digo que la verdad que no. Y bueno, pues Mati, hay que cuidarla con pincitas. Qué bonita, le bajó la ventana. Yo no fui, lo prometo. Ustedes vieron mis manos, pero ella le bajó solita. Bueno, qué bueno que esté de buen humor. Qué bueno que quiera asomarse por la ventana. Qué bueno que esté bien. Y les digo, casi se vomitaba ahí, pero es que dice, ella es muy nerviosa. Muy, muy nerviosa. Y eso la hace alterarse y por eso vomita y todo eso. El doctor le quería poner ranitidina para que no vomitara. Yo le dije que no, porque en realidad no creo que sea el medicamento. Sí es uno de los síntomas del vómito, del medicamento, pero no creo que sea por eso, simplemente es que porque se pone muy nerviosa. Ella se pone muy nerviosa fácilmente. Entonces, vamos a ver qué sucede, amigos. Deseenle mucha suerte a Mati. Les voy a seguir subiendo actualización, sobre todo en el otro canal, Aventuras Benji y sus amigos, para que si lo quieren ir a ver, ahí voy a estar subiendo actualización de Mati todos los días, de cómo se siente, cómo se sintió ayer, cómo se sintió hoy, cómo la cuidamos, cómo evitamos que tenga algún contratiempo o algo así. Y bueno, les agradezco todo el apoyo. Gracias por ayudarnos con la manada. De verdad que sin ustedes esto no sería posible. En lo del gusano del corazón, sin mentiras, me he gastado más de 50 mil pesos en todas las pruebas que le hicimos a toda la manada y todos los medicamentos que hemos tenido que comprar y todas esas cosas. Pues 50 mil pesos son como unos $3,000 más o menos. Y a lo mejor si ganas dólares no se te hará mucho, pero nosotros que ganamos pesos, que estamos en México, es un dineral, es un sueldo de un director de una empresa, de cuenta. Pero bueno, gracias a ustedes que nos apoyan, podemos sacar adelante a tanto perrito. Y acuérdense de seguir donando, porque necesitamos seguir ayudando a los perritos que están en la zona rural. Ya tengo tiempo de no ir, necesitamos ir para seguirlos alimentando. Sé que nosotros no los abandonamos, sé que algunos pensarán, pues no es mi responsabilidad, pero los perritos abandonados son responsabilidad de todos. Acuérdate que el perro era lobo y el humano lo domesticó, y a lo mejor tú no lo domesticaste, pero tus antepasados sí, así que nosotros tenemos la culpa de todo lo que está sucediendo, que están en la calle tantos perritos, que estén sufriendo de hambre, que estén sufriendo abandono, que estén sufriendo crueldad. Todo eso es culpa de nosotros y nos corresponde a todos como sociedad hacer algo. Así que si tú donas y donas a través de nosotros, pues nosotros ayudamos a tanto perrito como podamos, gatitos y perritos y animalitos en general, lo que podamos, aves, insectos, lo que se pueda ayudar a tanto animal como se pueda. Gracias por todo el apoyo y nos vemos en una aventura más de la Mati y sus amigos. Diles adiós, Mati, diles, voy a estar bien, me van a cuidar mucho, bye. Esta historia continuará.